Caminar es la única opción que tienen los habitantes del proyecto Santa Teresa en San Martín. Desde hace varias semanas, la ruta 140 que brinda el servicio en esta colonia no ha llegado al lugar. Al parecer, han sido amenazados. Quizá ya tiene como unos 3 meses que no hay. Como hubieron unos muertos, ¿verdad? Hubieron unos empleados de la ruta. Murieron los empleados de la ruta. Aquí nos encontramos a Josué y su esposa, dos no videntes que como muchos han sido afectados por la falta de servicio de la ruta 140. Ya no están pasando debido a los últimos acontecimientos que han acontecido. ¿Desde hace cuánto tiempo no están llegando los microbuses al proyecto? Ya va para 2 meses aproximadamente. Al parecer, a los mototaxistas también les han prohibido el paso. El temor es evidente. Si ni la autoridad hace nada. Si usted pone una autoridad en su casa, más tarda en irse allí para cuando, que lo lleguen a dar. ¿Vale? ¿Con quién no le digo? Aquí no hay confianza en la policía. Al querer ingresar a la colonia, algunos elementos policiales que tenían un control se ofrecieron a acompañarnos en prevención de un posible ataque. Para que todos los microbuses ya no bajaron por la renta. ¿Extorsión? Ajá, por la renta no bajaron. Porque le estaban exigiendo mucho. En la colonia se percibe una aparente calma. Las versiones del por qué los microbuses de la ruta 140 no ingresan son muchas. ¿Motoristas? Y cobradores. ¿Son colaboradores? Algunos miembros activos de la MS de aquí abajo, porque están los conos. Es ahí, es de aquí, pero a mano derecha, a la Rosalinda, son 18. Entonces, a ese paso, que tienen miedo. Independientemente de cuál sea la verdadera razón, lo cierto es que los usuarios de esta ruta que viven en la comunidad Santa Teresa son los afectados. En San Martín, con imágenes de Dagoberto Alfaro, Fátima Torres, Noticias 4 Visión.